Tales. Bueno, pues aquí lo tenéis, Cocktails with Good Story, juego que salió el 20 de octubre, o sea, hace realmente poquito. Tiene 382 reseñas positivas. Y esto es una especie de... No es un simulador de vida RPG, pero de gatitos. Está en español, 20 euritos, tenéis una demo si queréis probarla. Y pasamos de un juego de chill a otro más de chill todavía. Vamos a darle caña. Gato. Accesorios. ¿En serio? Lentes. Bigotes. Collar. Se en el juego tres opciones de accesibilidad. Puedes cambiar ese momento desde el menú de pausa del juego. Dificultad normal, para tener normal, para autocorrer desactivado. Una de tres grandes colinas de gatos que vivían en una tierra abundante. Prosperaron por generaciones cazando criaturas de las regiones y recolectando frutos del bosque. A veces las colinas discutían y peleaban, pero sus líderes compartían más respeto por el ser espiritual mediador de su mundo, al que llamaban Centinela del Bosque. Sin la palabra de la ley, su figura reverenciada por todos. Desde el templo sagrado mantenía el equilibrio de las tierras trabajando para el beneficio de sus habitantes. Los gatos vivían en abundancia. Correteaban por los prados y gobernaban las colinas, construían fuertes muros y conectaban presas para el invierno. Pero un nefasto día ocurrió una desgracia. El templo se desmoronó en un instante. Un fuerte terremoto removió las piedras de sus antiguos cimientos. Una terrible grieta se abrió en el suelo y los gatos se estremecieron de miedo. Peor que la destrucción de la tierra fue el desvanecimiento de su centinela. Como ante Vicentinela del Bosque anunció que ese territorio ya no era seguro. Les dijo a los gatos que debían encontrar un nuevo hogar y construir un nuevo templo, de lo contrario su alma no sobreviviría. Luego de pronunciar estas palabras, el espíritu parpadeó y desapareció. Los asustados gatos se lamentaron, no sabían qué hacer. Se organizó una asamblea a la que todos asistieron, deliberaron por mucho tiempo sobre qué debería hacerse. Se llegó a la decisión de que cada gato elegiría a su líder para marchar en busca de nuevas tierras donde establecerse. ¿Quiénes tendrían la voluntad para comenzar una vida mejor? Tú, Félix, de gran renombre. Te ofreciste a guiar a un grupo hacia lo desconocido y construir un nuevo hogar y un nuevo templo. Pronto gatos de las colonias se acudieron a tu llamada. Antes enemigos, ahora unidos por una misma causa común. Partieron en busca de un sitio donde asentarse. ¿Qué cojones es esto? Pero la naturaleza está llena de peligros y hay amenazas por todos lados. Que sea de tu colonia la guiarás hacia una nueva era de prosperidad, encontrarás el lugar perfecto para construir un hogar. Solo el tiempo lo dirá. Madre mía. Un nuevo día, otro campamento que por crear. Este lugar es tan bueno como cualquier otro terreno plano, buena caza, según el informe de los exploradores. Trabajemos en conjunto para asegurarnos de que haya suficientes refugios y comida antes de que crezca. Oh, de verdad, tenemos que armar el campamento de nuevo. Lo hicimos ayer. ¿Cómo vamos a elegir por fin un lugar fijo y establecernos? Para establecernos y dejar de mudarnos todo el tiempo. Ayúdame, ahí cansa demasiado. Me duelen las patitas. Podrías dejar de lloriquear y echar una patada. Nunca terminaremos el trabajo con esta actitud tuya. Nos asentaremos una vez que encontremos el lugar adecuado. Hasta ahora no hemos hallado un sitio que tenga los recursos necesarios para subsistir. Félix os dirá cuando hayamos llegado, ¿verdad, Félix?
Por supuesto, Face era un ente formal una vez encontremos un nuevo par. Pero ahora debemos seguir buscando. Sobrevivimos a un invierno difícil. Ahora que al fin llega el verano, nuestra suerte podría cambiar. Y sospecho que pronto. Spar, nos vendría bien te ayudar. ¿Dónde vamos a dormir si no construimos un refugio? Ya dejaste de ser mi bebé. Ahora es mayor, tienes que colaborar si quieres que tratemos como tal. Oye, Félix, voy a salir de caza mientras tanto crees que podrías ayudar a Spar a sentirse mejor. Creo que Spar mejoraría si tuviera algo de valentía para energizarse. Es una villana rosa que crece por aquí. Siempre me alegra mucho. Y un gran racimo de valeriana hacia el sur, cruzando el arroyo. Muy bien, me voy a buscar algo de cenar. Recuerda la valeriana ante el sur. Está al sur. Buena suerte. Hostia, un gato que se mete en el agua. Coges experiencia. Yeah. Spark. ¿Qué es eso? Huele a valeriana. ¿Encontraste algo, Feliz? Te importaría un poco. De verdad creo que ayudaría a mi con mi dolor de cabeza. Ahora te metes en la valeriana para tomarla. Luego entrarás en la Spark. Que puedes ver todos los objetos que llevas contigo en este momento. Selecciona la valeriana y presiona E para sostenerla en tu boca. Luego cierra tu inventario y presiona. ¿Sabes qué? Ya me siento mejor. Ahora que el dolor de cabeza ha desaparecido, puedo hacer esto. Ya puedo ayudar a construir el refugio. Gracias, Félix. Perdón por haber sido tan aguafiestas antes. Gracias por tu ayuda, Félix. Me alegra que hayas encontrado esa hierba. A todos los gatos les gusta recibir un buen regalo. Obsequiar objetos que tengas es una excelente manera de hacer amigos. Ahora podemos seguir trabajando en el refugio. Patas saladora. Esos molestos y escurridizos ratoncitos. ¿Está todavía Coco? Parece que algo te preocupa. Lamento informarte de que volví con las manos vacías. Parece que hoy no es mi día. Quizás alguien podría probar suerte. Después de todo, necesitamos atrapar algo de comida. O todos pasaremos mucha hambre. Félix, siempre tuviste mucha habilidad para la caza. ¿Te gustaría acompañarme? No me molestaría mostrarte donde olía algunas pesas. Sí, creo que esto funciona de maravilla. Los ratones están hacia el este, cruzando el bosque y luego un poco al sur. Y en el camino. Gracias por ayudar, Félix. Entre nos cazaremos muchas presas en poco tiempo. Ahora solo queda el problema de esta terrible brisa que nos detiene. Parece que este estrecho se hizo, creo, una especie de túnel de viento. Aumentó desde que regresé. ¿Lo sientes, Félix? La ráfaga está cerca del pueblo. Sospecho que una evasión bien ejecutada podría ser suficiente para evitarlas por completo. ¿Por qué no intentas evadir las ráfagas de viento y avanzar? Presiona control para esquivar. Evita las ráfagas de viento y sigue adelante. Excelente trabajo, Félix. El espacio abierto hacia dos. Donde vino otra vez está al sur. Nos vemos allí. Puto juego. Ah, señor, súper bien, joder. A ti que te gustan los gatos, los animales. Lo cual es feliz, hay un ratón escondido por aquí cerca. Ahí está, es un ratón. Es nuestra oportunidad. Primero, tienes que acercarte sigilosamente para que no. Te voy a acercarte, acércate lo más que puedas. Cuanto más cerca esté, mayor será la probabilidad de éxito. Pero te acerques demasiado, entonces el ratón se gustará y huirá. Una vez que estés cerca, salta sobre él. Si no, vas a atrapar el ratón. Si no, siempre puedes volver a intentarlo con otro ratón. Buena suerte, Feliz. Es más de perros, vaya. Mira, a ver si hay DLC de perros. Bravo, lo atrapaste. Excelente trabajo, Feliz. Resulta que lo único que necesita es la compañía, porque yo también atrapé uno. Ahora, no. Volvemos con las manos vacías. Puedes cazar todo tipo de presas de naturaleza. Usa tu nariz para rastrearlas cuando tengas hambre. Hablando de hambre, creo que acabo de escuchar cómo rugió tu estómago. Debes estar famélico por todo el trabajo que hiciste hoy. ¿Cuándo fue el día que comiste algo?
Qué bueno que tienes el ratón, deberías comerlo ahora, para no morir de hambre. Pues ves tu guardame en la esquina inferior izquierda de la pantalla, tiene forma de pez. A medida que juegas, tu guardame disminuirá con el tiempo mientras comes regularmente para no recibir daño por inhibición. Primero coge el ratón con él, luego abre tu inventario y pulsa el ratón R para comértelo. Joder, me ha gustado. La raspa. ¡Hola! Ya tengo el estómago lleno. Parece que estaba sabroso. Recuerda siempre prestar atención a sus ganas de comer. No es bueno para tu salud que pases mucho tiempo sin comer. Bien, cumplimos con nuestro deber. Tengo un ratón para llevar en la vuelta. ¿Qué te parece si volvemos al calentón y vemos cómo va todo? Espera un momento, ¿qué es eso? No me gusta el aspecto que tiene. ¿Y si es peligroso? Deberíamos investigar antes de volver. ¿Crees que puede echar un vistazo, Feliz? Eso no parece amigable. Creo que esta vez no puedo ayudarte. No puedo alcanzarte debido a esta pared. Puedes usarlo, Feliz. Mantén la calma y te aseguro que ganarás. Te daré unos consejos. Usar las garras para golpear y causar daño. Por su apariencia es probable que se necesiten un par de golpes para derribarlo. Ten cuidado y mantente fuerte fuera del alcance de sus ataques. Sé velocidad ágil para evitar recibir daño. Te enviaré todo mi apoyo desde aquí, Feliz. Tú puedes. Espacio para atacar. Feliz, acabas rápidamente con esta cosa, lo que sea que fuera. Oh no, parece que tienes compañero nuevo, ten cuidado. ¿Más? Ah, son dos. ¿Qué vas a hacer? Ya sé, puede que te resulte más fácil derrotarlos con un ataque cargado. Puedes cargar los ataques para lanzar una variante más poderosa y lanzarte hacia la batalla. Pruébalo, Feliz. Mantienes espacio para cargar tu ataque, luego suéltalo para hacerte el combate e infligir daño adicional. Bueno, haces un poco de pupú, ¿no? Les enseñaste, bien hecho, Feliz. Y ahora el camino de momento está abierto de nuevo. Creo que cuando derrotaste las sombras finales también desapareció su muro sombrío. ¿Qué crees que eran esas cosas? ¿Por qué nos atacaron? Tendremos que informar esto a los demás. Deben saber si hay peligros alrededor. Regresemos al momento y avisemos a todos los demás de lo sucedido aquí. Dices que unas sombras finas agresivas aparecieron para atacar. Eso no es bueno. Y si todavía están ahí fuera, acechando en el bosque cerca del campamento, significa que no estamos a salvo. Jack tiene razón. Eso suena peligroso. ¿Qué vamos a hacer? Extrañas sombras felinas, dices. Qué intrigante. Es una maravillosa oportunidad. Me encantaría verlo y poder investigar sus comportamientos y propiedades. La buena noticia es que Feliz pudo derrotarlo. Significa que tenemos posibilidades, ¿cierto? No importa lo que sean, no son invencibles. Aunque sí me gustaría descubrir más sobre ellos antes del próximo encuentro. Saludos, Feliz. Saludos para todos los gatos mortales. No puedo manifestarme por mucho tiempo, pero elegí este momento para aparecer ante todos ustedes y darles noticias trascendentales. Este tinte de bosque. Nos sentimos honrados de estar frente a tu presencia, al espíritu guardián. Le extrañamos mucho en estos últimos meses, todos nosotros. Qué bueno volver a verte, Goku, mi viejo colega. Pronto mi poder volverá a disminuir. Sin un templo no tengo donde anclarme en plano físico. Pero tengo noticias alegres. Mañana se establecerán en su nuevo hogar permanente. Lo pude ver. Estamos muy cerca. Luego se construye un nuevo templo y volveré a convivir con ustedes una vez más. Asentamiento permanente. ¡Oh, qué maravilla! Creo que hablo por todos cuando digo que estamos listos para el fin de estar en casa. Pero, ¿qué pasa con las sombras finas? ¿Es seguro construir el pueblo tan cerca de esa amenaza así? No teman a los gatos del vacío. Aunque sean peligrosos, les enseñaré a vencer a su poder. Su mera presencia es la razón por la que creo que debemos establecernos aquí. Con el tiempo lo entenderán. Hace muchísimo tiempo, esta región era conocida como Wildwood. Estuvo deshabitada desde tiempos inmemoriales.
Cuando sentí la presencia de las sombras felinas, tuve la repentina premonición de que podríamos lograr algo bueno aquí. No es una casualidad que hayan viajado hacia esta tierra. Feliz, te enseñaré a hablar con mi voz para que tengas poder sobre las sombras felinas. La habilidad que estoy a punto de enseñarte se conoce como rugido del león. Úsalo cuando estés en peligro y los enemigos se dispersarán. Las habilidades son poderosas acciones que te ayudarán mientras juegas. Puedes aprender y mejorar muchas habilidades diferentes con el tiempo. Puedes ver tus habilidades equipadas en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Encuentra el rugido del león y actívala para continuar. Hiciste bien, Félix. Con el tiempo y experiencia mejoras el rugido del león y tendrás mayor efecto. Tengo plena confianza en que podrás superar los desafíos que te esperan. Suena estupendo, Félix. Si yo fuera una sombra felina, estaría temblando de miedo. ¿Es cierto que finalmente vamos a tener un hogar? Yo quiero verlo. Aunque me gusta andar por el mundo, debo admitir que sería mejor construir una tienda y volver a la rutina después de todo este tiempo. Acumulé muchas cosas en mi inventario mientras viajábamos. Cada vez es más difícil cargarlas cuando nos movemos. Ya quiero quedarme en un lugar seguro. Sí. Y si iría bueno tener un ambiente estéril para tratar a mis pacientes, al fin podría volver a tener una clínica. ¿Tienes idea de lo difícil que es tratar a un gato herido en movimiento? Vaya, ¿quieres decir que todo el trabajo de construir el refugio fue vano? ¿Ni siquiera lo estamos después de mañana? Pero está bien, no me molestaría volver a tener un hogar de verdad. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Ahora dejemos que Félix decida en qué parte de Wilbur estableceremos. Aquí tengo todos los últimos informes de exploración. Estos son los lugares más adecuados para construir un hogar. ¿A cuál iremos? Bosque, escasos pinos y árboles, un sitio acogedor y propio para construir un hogar. Pradera, un río apacible, atraviesas. Pantano, un misterioso pantano repleto de sauces y malezas. La playa, una laguna, costera rodeada de playas, rocas negras de volcán y desierto. Vamos al bosque, ¿no? Se parece una idea para instalarnos. Excelente decisión, Félix. Ahora que tenemos ese hogar, nos podemos sentir como una colonia. ¿Cómo lo vamos a llamar? Tribu. La tribu Quickwood, me gusta cómo suena. Mañana al amanecer viajaremos a nuestro nuevo hogar. Quiero un gran aplauso para Félix, rey de la tribu Quickwood. Soy rey, no me puedo creer, soy rey. Y aquí estamos, por fin en casa. Todos trabajamos muy duro para construir el pueblo, ¿no? Esta es tu nueva cualidad, Félix. Espero que la ubicación sea de tu agrado. En caso contrario, puedes moverla en cualquier momento. Dentro encontrarás todo lo que necesitas para sentirte como en casa. Un acabado de dormir, un calendario, hasta un poste rascador para entrenar tus habilidades. ¿Por qué no echas un vistazo? Fue un día largo. Un puesto, hay que dormir un poco. Sería agradable. Duerme en tu cama. Me jodas, tío. Me hace un lugar estupendo para conquistarme un rato. ¿Qué quieres hacer? Es el tiempo, los deshabitantes. En una tribu ha habido de topos habidos de gemas, tres topos habidos de toda la vida. Se unieron y crearon una compañía minera para extraer piedras preciosas de la tierra y llevarse a cabo los frutos de su labor. Morir es el líder, un topo astuto. Que tuvo la idea de todas esas empresas en primer lugar. Mots es un topo intrépido con sed de aventuras y adrenalina. Y por supuesto está Meb, el topo más pequeño que es llevado a rastras por los dos. Morir. Muy bien, compañeros. Vamos a ir a quedar. Buenos días, Félix. ¿Cómo dormiste? Hay una última cosa que debemos hacer antes de que la tribu se instale oficialmente. Hay que construir un nuevo templo para que Centinela del Bosque tenga donde vivir. Sin Centinela del Bosque, no tenemos asesoría ni protección contra la dura naturaleza que nos rodea. Vamos, elegimos un lugar para construir el templo. Esta es la piedra fundacional. Desde aquí puedes administrar todos los detalles de la tribu. Puedes mover edificios, ver los almacenes, cambiar detalles administrativos. Es un lugar importante que el rey debe vistar seguro. Usemos la piedra funcional para colocar el templo. Elige un buen lugar.
desmoronó construcciones también para colocar como edificios, a caminos, decoraciones y demás. Lo que antes pongo de parte para continuar. Buen trabajo, has colocado el templo, cierra el menú de construcción para continuar. ¿Qué lugar escribe para el templo? Ahora estamos oficialmente instalados. El templo lugar instalado. Deberías tomar tu tiempo para familiarizarte con nuestro nuevo hogar. Da un paso por el pueblo y visita la naturaleza. De seguro que tendrás algo que hacer. Fuera del pueblo hay un mundo con el que hacer muchos hierbas para recolectar. También sé que a todos les gustaría que pases a saludarnos. Deberías montar en el templo y te den una vida oficial. Ascendida del bosque. Uy, deja que digas que te gusta hacer con tu idioma. Nos vemos feliz. Uy, nos ha matado ya. No ha sido buena idea no ir a combatir. Misiones de desvanecimientos que es el suelo. Esto no puede ser final o sí. Debía seguir luchando. Las oscuras profundidades de tus sueños. Escuchas una familia que te lejana que te llama. ¿Qué tal? Santo cielo feliz. Despertaste excelente. Te veías bastante mal cuando te encontramos. Pues sigamos a tiempo. No te preocupes, ya cuide tus heridas. Descansé un poco, te ha hecho bien, ¿verdad? Solo necesito examinarte una vez más antes de irte. Puede que hayas dejado caer algunas cosas cuando te desmayaste. Yo que tú tendría más cuidado adelante. Me parece que ya estás mejor. Cuídate ahí fuera, feliz. No me gustaría verte en este estado de la mente de nuevo. Deberían estar aquí los objetos. Un poco de historia, nada que va. Un poco raro, un ojo. Pájaro. Esta menta.
opciones también para facilitarme la captura de presas. Vaya, no lo había pensado. Quizás me la quede. Quizás intente que las tenga un poco más tarde. Me da hambre solo pensarlo. Yo me indumenta aquí en la tienda, donde se compra un poco más. Después de todo, puede ser bastante complicado cazar un conejo. Y si te asegurarías tener lo que necesitas listo. Tienes razón. Veo que me aseguro tener todo preparado antes de salir de la ciudad para cazar. Me llevaré tres. Qué genial. Un placer hacer negocios contigo. Más satisfacción al cliente. Feliz estoy en mi tienda. Tengo muchos objetos útiles a la venta. Puedes hablarme para esperar los productos en cualquier momento. También puedes hablarme para vender tus artículos adicionales a cambio de algunos views. Compraré cualquier cosa que no necesites. Por hecho, visto hacia avísame si tienes alguna pregunta. Templo, no, a ver qué nos dice. Este nuevo templo no anima al plan físico. La instrucción es muy buena. Félix, agradezco sus esfuerzos. Este nuevo hogar velaré por nuestra naciente tribu. Hay mucho que hacer en Wildwood, me siento amenazas por todos lados. Haré todo lo posible para proteger al pueblo. Debes entender que nunca estaremos más pobres de lo que estamos hoy. Si ejecutas nuevos ratos, podrás fortalecer la comunidad y mejorar las posibilidades de supervivencia. Esto debe ser la máxima prioridad. Es hermoso, ¿qué es exactamente? Esta es el pilar de Wildwood, creo. Este objeto poderoso para ayudarnos a buscar y reclutar nuevos servicios suficientes para la tribu. Existen cuatro otras variedades que habitan en soledad cerca de Wildwood. Se unirán cuando vean que juntos somos más fuertes de lo que podríamos ser por separado. Usa el pie de Wildwood para descubrir sus datos y reclutar a la tribu. Cada gato tiene necesidades diferentes que debe satisfacer antes de poder ser reclutados. Si tienes los objetos correctos, puedes cumplir esas necesidades. Los reclutados son gatos son sus talentos exclusivos para agradecer. Agregar a nuestros servicios al pueblo, fortalecerá el poder de la comunidad. Cada residente nuevo es una victoria que a celebrar. Es un trabajo importante y feliz. Por favor, visita el pilar. Jardinería, madre mía. Ratón, ardilla y rana. O sea, me tengo que ir de caza. Se ha pillado la bandera. O sea, debajo del agua no puedo. Vamos. A la pedazo de trucha que me he llevado. ¡Experto cazador! Demasiado rápido ahí. Joder.
acechas, te sabes dónde están. Un topillo. Una rana. Estoy poniendo las botas. Bueno, las botas no. Tortuga, tío. No me la como. O la R. Fuertes para mí. El ratón. Eso lo cazamos, tío. ¿Qué más va a hacer? Este chico es para que hacerte el chequeo. Fue un placer pedirles ayuda. Me decía, por favor, cuídate. Por favor, toma esas curativas que se verán sin coste alguno. Finalmente hemos llegado. Vale. Este es para el especie de tu bolita. Aquí es muerto. Bueno, entonces soy un topo. Llámame en cualquier momento de trabajo. Lo que hacer es que pasar por el tablero de tareas. Los gatos usan para cualquier tres listas realizar completas servicios y recompensas. Está abierta al público, la inauguración, bla, 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 bla.
lista de tareas donde los miembros de la comunidad pueden publicar sus aventuras. ¿Qué te gustaría hacer? El rendimiento de roques recientes ha bloqueado nuestra ruta más importante en las minas. Necesitamos que alguien la despeje. Descienda a la mina. En la mina. Ah, ya está, o sea, si me dices Alabaster. Te encuentras Alabaster para la tribu. Desbloqueaste la jardinería. Pero necesito un lugar donde vivir. Vamos a construir un lugar. Coloca el edificio para continuar. Guarida de Alabaster. Ahora puedes usar el jardín para cultivar hierbas y flores. Por favor, coloca el jardín en el lugar para continuar. La semilladora para convertir hierbas en semillas para sembrar el jardín. Por favor, coloca semilladora en el lugar para continuar. Uy. He tardado. Que llegas con una piedra que forma parte del imponente muro en comunidad. Nos damos valor y propósito. ¿Así puedo reclutar a alguien más? No, necesito mucha comida. Margarita lo viene caballa. ¿Se puede poner de alguna forma para saber? No. Vamos a la mina a ver qué pasa. Es la mejor que no tengo invitación. Vale. Es un curso pesante y punto de salir. No se ve acogedora. ¿Y dónde está la? A ver. Papá. ¿Y la lista de trabajo, tío? Adiós. ¿Y dónde puedo ver? Registro de tareas. ¿Y dónde está el registro de tareas? Dormir.
No sé, un poco raro, ¿no? El juego. Duda contigo, te oriente, te crees que estás salvo, joven feliz. Los intrusos como tú no son bienvenidos aquí, abandonan estas tierras o enfréntate a la era de Wildwood. Tu tipo sufriría si no prestas atención a estas palabras. No pongas a prueba mi paciencia, te lo advierto. Vete. El templo al respecto. Cuando subimos de nivel. También tuviste un extraño. Parece que recibimos un mensaje parecido mientras dormíamos. ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso estamos en peligro? ¿Qué debimos hacer ante estas amenazas? Yo también siento un estremecimiento de lo que está por venir, aunque no escuché ninguna voz. Mi consejo es este: no dejen que tales presagios oscuros afecten su determinación. A Wildwood hemos venido y aquí es donde debemos quedarnos. ¿Cómo puedes decir esto? Es evidente que estamos en peligro. No te preocupes, ten fe. Tus sueños han confirmado mi sospecha. Aquí es donde debemos quedarnos con peligrosos sueños. Confieso que ni siquiera yo sé quién está enviando estas advertencias ominosas. Es fundamental que busquemos información lo más pronto posible. He visto unas misteriosas estructuras cuando contemplaba las tierras de Google. Son ruinas oscuras, colmadas de corrupción y decadencia. Cuatro en total se alzan sombrías en la región. Quizás hayas encontrado una mientras recorrías la zona. Creo que debemos viajar a una de estas ruinas oscuras y buscar más respuestas allí. Tal vez así descubramos quién habló en tus sueños. Me parece un excelente plan. Correré la voz para asegurarme de que todos los gatos de la tribu estén atentos a los peligros. Yo me quedaré en el pueblo para defenderlo. Posibles ataques. Feliz. Debemos descubrir estas ruinas oscuras e investigar más. He visto una entrada de las ruinas oscuras en la región del bosque al este del pueblo. Me reuniré contigo allí. Seguramente encontremos las respuestas que necesitamos. Pues el registro de visiones. ¿Por qué hay tanto ruido aquí arriba? Intento descansar por todos los cielos y luego llevas y pisoteas todo el techo como si fuera todo tuyo. Debe ser el nuevo frío donde envió la corporación, ¿verdad? A ver si tienes las cargas necesarias. Que no eres de la corporación. Tengo que contar cada cosa. Mira, después este. Tengo que dirigir una mina. Estamos atrapados en un cronograma. Tenemos cupos que cumplir, plazos, todo eso. No es mi estilo arrastrarme, así que no lo haré. Pero tu ayuda nos vendría bien. Escucha, a mí tampoco me gusta nada. Piensa que voy atrás y te metes, tienes minerales, gemas y quizás más allá de lo que podrías soñar. Sí, todo es cierto. Solo necesito trabajadores para que las traigan y me las traigan. Y así poder enviarlas a la corporación. Esas ganas parecen tan afiladas como para romper los peñas que si recuperar el contenido. Mientras más excaves, mejores objetos encontrarás. Te pagaré con topamonedas por cada objeto que consigas. Cuanto más sean los objetos, más te pagaré. Bueno, termino el entrenamiento por hoy. Ya voy a buscar más gemas. Vamos a ver. Te gustaría entrar a mí a nivel 1. Y ves hasta la próxima para descanso 24. Es feliz. ¿Viniste a ayudarnos a nosotros los topos en las cuevas? Hay una beta madre por aquí cerca. Puedo olerla. Solía ver una escalera hacia abajo, pero parece que la perdí de vista. Tal vez un derrumbe reciente lo ocurrió de rocas flantes. Apuesto que podrías usar tus habilidades para romper y encontrar la escalera. Toma, ya está. Eso fue rápido, Feliz. Si encuentras la escalera, te debo una. Vamos a bajar para seguir mirando. Y quizás esperándonos bajo tierra. Te voy a dar un consejo por si sigues excavando. Por lo general puedes hallar dos escaleras en la mayoría de los niveles de las minas, pero en los niveles especiales puede que haya solo una. Hay un marcado debajo de tu minimapa que te ayudará a recorrer más escaleras y ya descubriste y cuáles no. Vale.
¿Cuándo subo de nivel o cómo es esto? Llevar algo de comida si voy a entrarme a lo profundo. Y te advierto que acá abajo te tropezarás con criaturas desagradables que intentan atacarte, por lo que también es conveniente llevar hierbas curativas. Pero si cargas con diversas cosas, no tendrás espacio para poner gemas. Así que tienes que encontrar un equilibrio. Debe haber una llave escondida por aquí. Bien, pero si se habla adelante, te llevas a tu de topo honorario. Solo recuerda vigilar tu balde de armi mientras excavas. Romper rocas y caras jamás es un buen trabajo dado, ¿sabes? Siempre es bueno tener un poco de comida. ¡Coño! ¡Ha explotado! ¿Y para salir? Ah, vale, esa es la mía. Uf. Sobre tus acciones se desatraís prácticamente. Mira, es interesante. Es que hay rotas. Bueno, no está. Tiene cositas, ojo. Es un muy, muy, muy raro, muy chill. Thank you.
se encuentran hace cuando. Vale, si alguna de ti llena de gravedad tengas un remedio, ven a mí. Ahora bien, cuídame. Según mi oración. Hostia, 15-14 minutos. Yo estoy un poco incómoda, pero en este momento no puedes costear mis servicios. Vaya, hostia, pues. Bueno, lo vamos a dejar porque me tengo que ir. Historia esto, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? El objetivo. Y lo dejamos rápidamente. Esta fue una construcción de gran belleza llena de luz y vida, como si que se volvió tan sombría. Quizá la entidad que habló en tu sueño está de alguna manera relacionada con la oscuridad de este lugar. Que está detrás de todo esto, supongo que encontraremos las respuestas a estas preguntas dentro. Ahora prestamos atención a la puerta. El hechizo está sellando la entrada. Hay una magia poderosa que protegerá las unas oscuras de los intrusos. Es posible que puedan unir el sello mágico de forma temporal para permitir entrar a las unas oscuras a investigar, pero reconozco que su poder es muy grande. Vamos a abrir la puerta. Pues con 9 gatos en la colina, no te preocupes, creo que tengo una idea. Mi energía es de potencial de los habitantes de la tribu. Cuando nuestra unidad crece, también lo hace mi fuerza. Los lazos compartidos entre los gatos mortales, como las amistades y las familias. Esto es la verdadera fuente de mi poder. Rompemos el yo cuando esta puerta. Todos nosotros, no solo con mi poder, sino también con la fuerza que reside en el corazón de cada gato de la tribu. Y todo. Feliz, recuerdas lo que te mostré en el pilar del templo. Usarlo para reclutar nuevos gatos para ti. Si lo haces, obtendremos suficiente poder para entrar en las nubes oscuras. Que esta sea nuestra mayor prioridad. Te avisaré cuando nuestra comunidad haya crecido suficiente para romper el sello. En ese momento deberás regresar aquí. Siempre has liberado la tribu con dignidad y honor. Confío en que seguirás haciendo todo lo que tú para que nuestro pueblo. ¿Cómo sabemos cuántos somos? Qué justito. O sea, la idea es ir cogiendo cosas, ¿no? Para luego. Intentar reclutar peña, claro. Thank you.
dejar gestión de tareas. Ah, 7 de 10, vale. Se conecta la comadreja. Claro, esto necesitaré. La comadreja, ¿no? Tiene otra pinta. Ah, no, musaraña. A la fuente. ¿Y esto qué es? ¡Uy, qué pequeño! ¡Un salmón! ¡Ja, ja, ja! Ahí lo tenéis, Cat Tales with Good Story. Bueno, un RPG de gatitos muy de chill, en el que, bueno, tiene 300 y pico reseñas positivas, o sea que... mira. Muy de chill. Pues bueno, ya sabéis, un buen like, un buen comentario, gente, lo vamos a dejar aquí, que me tengo que mirar. Gracias por estar ahí. Me imagino que esta noche algo haremos sin los Ghost Runner o alguna otra cosita. Venga, gracias. Nos vemos. Adiós.